Buenas noches. Crece la incidencia del coronavirus por el brote en la prisión y se dispara la euforia en el Arcángel que albergará la final de la Copa Federación. Eso sí, en la tarde de un día laborable, el martes 23 a las 6 y media y con suplemento de 5 euros para los abonados de un Córdoba que acaricia el primer título oficial de su accidentada historia. Hoy es jueves, 11 de noviembre y estos son los titulares de PTV Noticias. El brote de COVID en la prisión provincial ha afectado ya a 266 internos. Un cribado masivo ha detectado coronavirus en 13 de los 17 módulos y aún queda por analizar a la mitad de los reclusos. Las asociaciones que atienden a personas con discapacidad reclaman a la Administración Autonómica al menos un 15% más de presupuesto para poder mantener el servicio. La Consejería de Igualdad apenas contempla una subida del 2%. El Córdoba Club de Fútbol disputará la primera final oficial de su historia tras imponerse al Ebro en el choque de semifinales de la Copa Federación. Su rival será el Guijuelo de Tercera Federación, que derrotó al Leioa en la otra semifinal. El brote de coronavirus de la prisión provincial está disparando el número de contagios y la tasa de incidencia por encima ya de los 110 casos por cada 100.000 habitantes en la ciudad de Córdoba. Sin embargo, la presión asistencial sigue siendo baja, con solo 22 pacientes ingresados, tres de ellos en las unidades de críticos. La Consejería de Salud y Familias ha notificado en las últimas 24 horas 98 nuevos contagios en la provincia de Córdoba. La tasa de incidencia sufre otro importante ascenso y alcanza los 66 casos por cada 100.000 habitantes en el conjunto de la provincia y por encima de los 110 en la capital. El motivo principal de ese aumento de la incidencia está en el brote que existe en la cárcel. Es decir, ahora mismo se hizo un cribado, han salido un número elevado de positivos y está muy concentrado el número de casos en ese brote. No es que la incidencia se esté disparando en el conjunto de la ciudad, sino que es algo muy localizado en un brote que desgraciadamente ha surgido, que es difícil de controlar por motivos obvios, porque allí la convivencia es muy estrecha, pero bueno, que las autoridades sanitarias lo saben y esperemos que en los próximos días ...pues ese brote se pueda controlar allí y que tampoco supongo una repercusión en el resto de la ciudad. Desciende el número de pacientes ingresados en los hospitales cordobeses y aumenta ligeramente el de camas ocupadas en las UCIs. El parte diario no recoge ningún fallecimiento. A fecha de ayer, 647.000 cordobeses, más del 82% de la población, habían completado su pauta de vacunación y se encuentran completamente inmunizados. En Andalucía el último recuento deja 467 nuevas transmisiones. La tasa de incidencia de la región vuelve a crecer y ya supera los 40 contagios por 100.000 habitantes. Aumenta también el número de pacientes ingresados en los hospitales andaluces y en las unidades de críticos. En este último parte la región reporta un fallecimiento en la provincia de Málaga. 6.789.000 andaluces, el 80% del total, han completado su pauta vacunacional y se encuentran inmunizados. El brote en el centro penitenciario parece lejos de controlarse. El contagio se extiende a 13 de los 17 módulos de la cárcel y ha afectado ya a 266 internos y a 4 funcionarios. Y los datos pueden ser aún peores porque el cribado masivo que se está realizando solo ha analizado el estado de salud de la mitad de los reclusos. En las primeras semanas del brote se detectaron 131 contagios, de los que 79 permanecen activos. A ellos hay que sumar los 135 nuevos positivos aparecidos en el último cribado, en total 266 internos infectados. El brote se extiende ya a 13 de los 17 módulos de la prisión provincial aunque no es descartable que con la extensión de los cribados aparezcan nuevos contagios en el resto del centro penitenciario. El coronavirus también está afectando a los funcionarios, entre los que han aparecido por el momento cuatro nuevos positivos a la espera de los resultados de los últimos PCR. Todos estos datos han sido presentados en la sesión extraordinaria del Comité de Seguridad y Salud Laboral y difundidos por el sindicato ACAIP UGT. Desde esta formación sindical exigen la adopción de medidas que garanticen la salud de internos y funcionarios y piden que se depuren responsabilidades ante la magnitud del contagio. Todos los martes y jueves de noviembre, las asociaciones cordobesas que trabajan con personas con discapacidad se concentrarán a las puertas de sus sedes para protestar por la escasa subida del coste de plaza que plantea la Junta de Andalucía. Precios que no suben lo suficiente como para hacer frente a la gran cantidad de gastos que se generan en este tipo de residencias, todas bajo el paraguas de entidades sin ánimo de lucro. Las asociaciones cordobesas que trabajan en el ámbito de la discapacidad han salido hoy a la calle para protestar públicamente por la irrisoria subida que la Administración Autonómica ha ofrecido por cada plaza concertada en sus centros y residencias. La Consejería de Igualdad ha cerrado sus presupuestos con un aumento de tan solo el 2,6% del coste plaza, lo que supone una inversión de 5 millones de euros, muy insuficiente y lejana a la subida de entre el 15 y el 25% según cada servicio que demandan estas organizaciones sin ánimo de lucro. Se trata este de un problema estructural que llevan sufriendo desde hace 10 años y que hace insostenible el trabajo del día a día. Mientras los suministros suben e incluso se disparan, como es el caso de la luz, la Junta de Andalucía no equipara el precio del concierto de las plazas en residencias, unidades de día o centros ocupacionales. Es que llevamos pues, prácticamente una década en la que este coste de plaza no se ha revisado. Se revisó eh, en el 2019, pero fue para subir el IPC. Pero claro, tenemos que pensar que en los últimos 10 años no solo ha subido el IVA, que estaba en el 16 y ahora está el 21, que vamos a hablar de los carburantes. Los trabajadores, el convenio colectivo hace dos años nos subió una media de un 17%, se espera que para el año que viene haya otra subida, también el convenio colectivo de casi un 7%, y no podemos seguir aguantando con los mismos precios que se nos está dando, porque es que no llegamos. Las entidades se van salvando año a año por los servicios extra que ofrecen y que hacen que les salgan las cuentas a finales de mes, lo justo para ir sobreviviendo. En la actualidad existe una mesa de negociación que parece no haber funcionado, puesto que los presupuestos están cerrados y no se ha conseguido llegar a un acuerdo. Es por ello que estas asociaciones, cada una en su sede, han decidido echarse a la calle. Durante este mes de noviembre todos los martes y jueves se concentrarán a las 11 de la mañana para reivindicar algo que creen que les corresponde para poder seguir ofreciendo recursos de calidad a ciudadanos de primera. Hace unos días la estación de autobuses cumplió 23 años y desde hace bastante tiempo venía reclamando una intervención en profundidad. La Consejería de Fomento ha anunciado una batería de actuaciones, algunas de ellas ya concluidas, con un presupuesto de cerca de 700.000 euros. La estación de autobuses de Córdoba afronta una profunda renovación para la mejora de las instalaciones. La Consejería de Fomento ha presentado el conjunto de actuaciones que se están realizando en el edificio, que suponen una inversión de más de 667.000 euros. Hemos reparado la calzada, los arcenes, los andenes, hemos impermeabilizado toda la cubierta para evitar que haya filtraciones en el sótano, donde saben que hay importantes restos arqueológicos y nos preocupaba su deterioro. Hemos solucionado todos los problemas de seguridad que había en esta estación como consecuencia de que había problemas en los accesos, que se han renovado y, y arreglado todos, los accesos tanto de los, del tráfico de autobuses, como los accesos peatonales, que se han cambiado por completo. También se han reparado y actualizado los equipos de climatización de la estación, adecuándolos a la normativa vigente, con lo que se mejora la eficiencia energética del edificio y se reduce la emisión de gases a la atmósfera. La Consejería de Fomento destaca que, además de la renovación de las infraestructuras, las inversiones van a mejorar la prestación de servicio a los usuarios. La delegación y el consorcio han puesto en marcha un nuevo servicio de atención al público. Que se abre sus puertas hoy, donde vamos a poder atender a todos los ciudadanos, a todos los viajeros, eh, con todas las incidencias, necesidades, información que requieran de, del transporte y del consorcio. Ese punto de información, además, va a ser muy importante para la nueva tarjeta de transporte que vamos a poner en marcha a principio de año. La estación de autobuses de Córdoba es obra del arquitecto César Portela, por la que obtuvo el Premio Nacional de Arquitectura en 1999. Fue inaugurada el 16 de octubre de 1998, hace más de 23 años. El Ayuntamiento de Córdoba asume una demanda vecinal que se ha acrecentado a raíz de la pandemia. Amén de los grandes parques del Anillo Verde hay zonas aledañas como el Circuito del Tablero, que dejará atrás el fango en beneficio de la convivencia dentro de ocho meses. Las máquinas trabajan desde la semana pasada en el Circuito del Tablero, un espacio de uso lúdico y deportivo que ha estado prácticamente abandonado desde que se construyó hace 35 años. A finales de junio de 2022, si merced a una inversión de 812.000 euros, debe estar completada la remodelación de sus 40.000 metros cuadrados a través de la mejora del trazado, el pavimento y el alumbrado, así como la instalación de una zona de pradera y del sistema de riego aprovechando los tres pozos existentes. Uno de ellos es de origen musulmán e irá ubicado en una caseta para darle un valor turístico. Más árboles para Córdoba, más jardines para Córdoba, más instalaciones deportivas para Córdoba, aparatos de calistenia, aparatos para mayores, parque infantil, zonas de descanso, mobiliario, cartelería, en fin, es una obra de la que podemos sentirnos muy orgullosos y de la que por fin en breve vamos a poder disfrutarlos todos. El delegado de infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba ha estado acompañado por el alcalde en la visita de esta mañana a las obras, enmarcadas en la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integral y financiadas con fondos Feder. José María Bellido ha enfatizado la apuesta por seguir ampliando la red de zonas verdes para conseguir una ciudad mucho más habitable, mucho más sostenible y mucho más saludable. La pretendida calidad de los espacios públicos se hará patente en el tablero, donde los vecinos podrán convivir y practicar deporte en sus zonas infantiles, para mayores o de descanso. 300 representantes de gobiernos locales de toda España se están reuniendo en Córdoba para hablar de cooperación internacional. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, fue el encargado de inaugurar el encuentro. El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Álvarez, inauguró ayer el encuentro estatal de gobiernos locales y cooperación internacional al desarrollo que se está celebrando en Córdoba. Antes de acceder al Palacio de Congresos, Álvarez se encontró con un grupo de manifestantes que protestaban ante el recorte de más del 20% en materia de cooperación que propone el anteproyecto de presupuestos de la Junta de Andalucía. El ministro atendió a los concentrados y contrapuso el incremento que en este capítulo reflejan los presupuestos generales del Estado. En esos presupuestos, el incremento. De ayuda oficial al desarrollo recupera una pérdida de 10 años. Volvemos uh -huh. a los niveles de 2011. Y yo, hoy aquí, estoy aquí en Córdoba, que es una ciudad maravillosa en la que siempre me es grato venir, pero estoy precisamente para defender la cooperación descentralizada, uh -huh. que es una parte muy importante tanto del presupuesto de, de final de España como de la muestra de lo que sois todos vosotros, claro. de la solidaridad. El Encuentro Estatal de Gobiernos Locales y Cooperación Internacional al Desarrollo ha reunido a más de 300 personas en representación de 20 25 provincias y 14 comunidades autónomas, además de las delegaciones de Cuba, Brasil, Mozambique y Cabo Verde. El mercado de flores y artesanía vuelve al Jardín Botánico este domingo. Un plan especial, sobre todo para los más pequeños de la casa. El Jardín Botánico de Córdoba recupera su mercado de las flores y la artesanía tras el parón obligado por la pandemia. La cita, que tendrá lugar todos los domingos de 10 de la mañana a 2 de la tarde en la Plaza Central Elena Moreno del propio jardín, reunirá a los amantes de las plantas y las flores, los que podrán intercambiar ejemplares y comprar otros, además de asistir a talleres en los que podrán participar los más pequeños de la casa a partir de las 11 de la mañana. En coordinación con la asociación Crea, junto a las flores, también se instalará el tradicional ya Mercado de Artesanía. Contaremos entre unos 25 y 30 puestos a los que se tendrá un acceso completamente gratuito, que permitirá además la visita a las diferentes instalaciones del jardín, con sus diferentes colecciones, fuentes, etcétera. Únicamente se podrá o se, se les permitirá a, lo, a los visitantes que den un donativo, en este caso irá destinado a la asociación Geas, si lo han decidido los los diferentes artesanos del, del mercado, que es una asociación que colabora con niños hospitalizados, con ancianos, en concienciación sobre medio ambiente. Hacen diferentes talleres con material reciclado. Los talleres que acompañarán el mercado versarán sobre temáticas tan diversas como juguetes reciclados, siembra de semillas, adornos vegetales, acuarelas o manualidades, y se accederá a los mismos sin inscripción previa. El Ingema recupera así su mercado más tradicional, por el que apuesta desde el año 2003, con la finalidad de acercar las instalaciones del botánico a la ciudadanía. El Córdoba se ganó el billete para la Copa del Rey con tres triunfos a domicilio en la Copa Federación, donde ya está a un solo paso del título. Anoche doblegó al Ebro por 1-0 con gol de Luismi y el próximo martes 23, a las 6 y media, se medirá el guijuelo de nuevo en el Arcángel. La otra cara de la moneda es para el Córdoba femenino, eliminado de la Copa de la Reina por el Alama. El Córdoba es el incontestable líder del grupo cuarto de segunda RFF y recibirá al cacereño segundo el domingo a las 5. Con el ascenso encarrilado, la afición blanquiverde tiene otra cita subrayada en rojo en el calendario. El martes 23 de noviembre, a partir de las 6 y media de la tarde, puede ser testigo del primer título oficial en los 67 años de historia del club, porque el Arcángel acogerá la final de la Copa RFF entre el conjunto de Germán Crespo y el Guijuelo. El penúltimo escollo era el modesto Ebro Aragonés, que anoche resistió de pie hasta que Luis Mirredondo colocó el balón lejos de los dominios de Rubén con una rosquita al palo largo después de una apertura de Javi Flores. Sí, al final... Yo que soy de Extremadura, al final gusta jugar con, con los de tu tierra y, y la verdad es que va a ser un partido muy bonito que, que se va a disputar aquí. El gol se hizo de rogar llegó en el minuto 75 y apenas 75 kilómetros separan Plasencia, la localidad natal de Luis Mí, de Guijuelo, el pueblo de Salamanca que presume de jamón y también sueña con la Copa Federación. Su equipo milita en tercera RFF y ayer se metió en la final a costa de Leioa, al que se impuso por 1-2 en el País Vasco. Hombre, confianza no, no, puede, no puede haber. Eh, se han quedado muchos equipos fuera, como, como Racing, como Hércules, como equipos que, que perfectamente podían estar en esa final. Si el juego ha llegado aquí es por, es por algo, ¿no? Y, y ya digo, al final. Todos los equipos quieren, cuando vienen al Arcángel se crecen, eh, la motivación es extra y, y se ha demostrado que en esto de fútbol, cuando tienes exceso de confianza, al final te lleva, vulgarmente, te lleva a un ostión. ¿no? El Córdoba aspira a alzar un trofeo y embolsarse los 90.000 euros correspondientes gracias a una competición que además le permitirá actuar como local ante un rival de primera división en la primera eliminatoria de la Copa del Rey. ...hoy he visto algunas opiniones de si es un título mayor o un título menor... ...yo creo que lo importante es la tendencia ¿no?... ...y la tendencia es positiva para el club, este es un título... ...es verdad hombre, pues no es una Copa del Rey, no es una Liga... ...no es una Champions, no es un título europeo, pero es un título... ...y creo que merecemos también llevar una alegría por el club... ...y celebrarlo cada uno en la medida que quiera... ...con la alegría que quiera, pero celebrarlo". Por el contrario, el Córdoba femenino se despidió ayer... ...de la Copa de la Reina en la segunda ronda... ...la antesala del duelo con un adversario de primera Iberdrola... El Alama venció por 3-1 en tierras murcianas. El Ángel Jiménez Puentegenil recuperó el paso anoche, en la hasta ahora inexpugnable cancha del Cangas Gallego, al que ganó por 28-33 para cortar una racha de tres derrotas consecutivas en la Liga Sobal de Balonmano. En fútbol sala, el Córdoba Patrimonio de la Humanidad hizo un llamamiento a la hinchada con vistas al partido contra el Shota, adelantado mañana a las seis. Jesús Rodríguez ha sido operado de la rodilla hoy y estará varios meses de baja. A pesar del horario, o precisamente por eso, el Córdoba Futsal quiere poblar Vista Alegre con motivo de la visita del histórico Xota Navarro mañana a las 6 de la tarde. Los menores de 14 años podrán entrar gratis acompañados por un adulto, aunque deben recoger la invitación en la sede del club o en las taquillas del pabellón de Cilla Jardín. Las entradas cuestan 10 euros. Creo que, que la gente está muy mentalizada ¿no? en, en la importancia que tiene este nuevo partido en casa ante un rival que, bueno,. Eh... ...estamos convencidos de que, de que nos va a poner muy difícil... ...porque eh, independientemente de, de todo... ...es un equipo que solo ha perdido un partido... Eh, ...que en el descanso iba 2 a 2 contra, contra el Barça... ...que como todo en primera División va a ser muy difícil de, de ganar... Eh, ...tenemos eh, la idea clara... ...sabemos el, el tipo de partido que, que nos vamos a encontrar... ...y tenemos mucha, mucha fe en que vamos a sacar los tres puntos. El Córdoba Patrimonio de la Humanidad Xota... ...abrirá la sexta jornada de la Primera División de Fútbol sala para disgusto de la entidad presidida por José García Román, que se ha visto desplazada por la gimnasia rítmica. Pista Alegre estará ocupado por el Torneo Nacional Ciudad de Córdoba Lourdes Moedano durante el fin de semana. Según la predicción para mañana viernes, en la provincia de Córdoba habrá cielos poco nubosos, con algún intervalo de nubes medias y altas y vientos de componente este flojos. Las temperaturas se mantendrán estables. En la capital se esperan entre 6 y 22 grados. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Dos monedas andalusíes de oro de un cuarto de dinar han pasado a engrosar la importante colección numismática del Museo Arqueológico. Las piezas fueron halladas en el Guadalquivir en 1914. Más de un siglo después fueron subastadas y adquiridas por la Junta y ahora han sido depositadas en Córdoba. El Museo Arqueológico ha incorporado a su colección numismática dos monedas de oro del siglo XI. Las piezas proceden de un tesoro hallado en Córdoba en 1914, compuesto por más de 4.000 monedas, aunque muchas de ellas se acabaron dispersando y apenas se pudo analizar el 10%. Dos de aquellas piezas fueron subastadas la pasada primavera y ahora han regresado a Córdoba. Que aunque son dos pequeñas monedas, cuarto de dinar de monedas de oro de la época taifa del siglo XI, eh, históricamente, artísticamente, es un grandísimo. Elemento nuevo que llega a la colección numismática del Museo de Arqueología de Córdoba. Una de las monedas procede de la Taifa de Toledo y la otra de la de Valencia, uno de los dos únicos ejemplares que se conservan de aquella seca. Ambas piezas pasan a engrosar y enriquecer la importante colección numismática del Museo Arqueológico de Córdoba. Este museo en el mundo estaba considerado como uno de los que más cantidad de monedas andalucí tiene. Eh, la gran mayoría suele ser de plata. Las acuñaciones son de plata, sobre todo a partir del siglo VIII, a partir de la, de la conquista de Córdoba en el 716 y hasta bueno, prácticamente finales del siglo X. También hay algunas monedas en oro, pero la mayoría como digo, son acuñaciones en plata, pero hay también algunas monedas en oro. Las piezas se exponen en una vitrina junto a la selección de la colección numismática del museo con unos recursos gráficos que permiten mediante fotografías macro comprobar las características de cada moneda. El cine regresa a Córdoba con una nueva edición del evento Cinema 21 con el que el sector audiovisual cordobés pretende dejarse ver y profesionalizarse cada vez más, una cita consolidada que se celebrará en el mes de diciembre. Córdoba celebrará del 14 al 17 de diciembre una nueva edición de su programa dedicado al sector audiovisual cordobés. Cinema 21 se consolida así como un evento destinado a conocer y fomentar el trabajo de los profesionales de este ámbito, en una nueva línea de trabajo y promoción para el Ayuntamiento de la Ciudad, que desde su Delegación de Cultura ha decidido apostar por el talento que encierra Córdoba en la industria audiovisual. En esos días centrales del último mes del año, la sala de exposiciones de Caja Sur de Reyes Católicos será el lugar en el que se proyectarán los trabajos de los productores cordobeses que previamente hayan sido seleccionados. Esta muestra vendrá precedida también por talleres de formación desde el punto de vista profesional. Aparte de los cuatro días de muestra, eh, tenemos dos talleres formativos destinados a mejorar la financiación de las obras y a la presentación de proyectos. ¿Vale? Entonces, eh, esta muestra eh, está dirigida a creadores o a directores o directoras eh, cordobeses, también a productores o productoras cordobeses, eh, con fecha de realización de obras a partir de 2018 en adelante, ¿vale? Lo hemos abierto un poquito porque entendíamos que 2020 fue un año un poquito vacío, nulo, y, y en ese sentido, pues todos pueden enviar sus trabajos al, al mail que se, que se habilita en las bases. La finalidad que Córdoba conozca a sus creadores y profesionalizar el sector. Cinema 21, como digo, persigue ese doble objetivo que es el de apoyar al talento del sector audiovisual cordobés y, por otro lado, también establecer ese punto de encuentro entre los creadores y los productores locales. Recordar, me gustaría también antes de terminar que tengamos en cuenta que y recordar que el sector audio audiovisual es, sin lugar a duda, una industria que tiene un gran futuro en la ciudad de Córdoba. Cinema 21 es el resultado de la evolución del programa online Cinema 20, ideado el año pasado con la finalidad de dar cobertura al sector audiovisual y generar oportunidades alrededor del mismo. Una industria que ha ido adaptándose a los nuevos tiempos y que hoy goza en Córdoba de una gran expansión y capacidad para generar riqueza, empleo y oportunidades. La fecha de presentación de trabajos acaba el 28 de noviembre. Toda la información en la web de la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Córdoba. Continuamos con programación muy especial en el Instituto Municipal de Artes Escénicas de Córdoba. El viernes 12 de noviembre se inaugura Cosmopoética 2021. Organizado por la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Córdoba, a las 8 de la tarde en el Teatro Góngora, tendrá lugar el acto inaugural, que contará con lectura poética a cargo del poeta Nuno Júdice, Premio Reina Sofía de Poesía Latinoamericana, y con la actuación de Lina, la cantante portuguesa que ha dado un nuevo enfoque al fado tradicional. El sábado 13 de noviembre a las 8 de la tarde, el Gran Teatro de Córdoba abre el telón a dos óperas independientes de compositores diferentes con los que el director de escena, José Luis Castro, concibió en 2010 un único espectáculo operístico dividido en dos actos. Se trata de El Secreto de Susana y La Voz Humana. El martes 16 de noviembre a las 8 de la tarde, dos grandes de la música nos traen el espectáculo Esencia. Dorantes y Marina Heredia se dirigen al alma con este espectáculo que se podrá disfrutar en el Gran Teatro. El Teatro Góngora, el miércoles 17 de noviembre a las 8 de la tarde, recogerá el concierto de Nikolai Lugansky dentro del 19 Festival de Piano Rafael Orozco. Nikolai Lugansky hará sonar Beethoven, Frank y Racha en el Teatro Góngora. El viernes 19 de noviembre, la compañía Acosta Danzar recala en el Gran Teatro con su espectáculo Evolution de su gira por España 2021. A las 8 de la tarde será la apertura de un fin de semana de espectáculo. El sábado 20 de noviembre cita con el flamenco más puro de la mano de Manuel Moreno Maya El Pele y Pedro El Granaino. El espectáculo Reloj de Arena con el piano de José Miguel Évora une dos voces del flamenco que, según el pianista, suben a las nubes de los gorriones y bajan a los yunques sepultados, socavan del hierro la plata herida y son joyeros en la fragua cuando gimen. Para cerrar la semana, el Teatro Góngora acogerá el domingo 21 a las 12 de la mañana la adaptación infantil y en castellano de la ópera de Mozart, Die Zamberflot, La flauta mágica, obra para disfrutar en familia muy atractiva para los pequeños de la casa. Todas las medidas sanitarias están garantizadas en los diferentes recintos con un protocolo preparado para el disfrute de los espectáculos con total seguridad. Disfruta y regala cultura, Imae Córdoba. A continuación podrán ver mesa y mantel con Ana Espino como pinche de cocina de la cantante Trinidad Montero, La Trini. El broche de nuestro informativo de hoy lo pone la exposición Los patios de Rafael Romero del Rosal. El Palacio de Oribe acogerá esta muestra de acuarelas enmarcada en el programa Otoño en los patios hasta el viernes 26 de noviembre. Hasta mañana.